Muy buenos días. Antes de comenzar la presente ceremonia, le ruego a los presentes, por favor, poder apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo de silencio. Muchas gracias. Las instituciones Santo Tomás de Viña del Mar les dan la más cordial bienvenida al cuarto torneo internacional de debates Santo Tomás 2014. Evento que en esta oportunidad ha convocado a 10 equipos en Santo Tomás clasificados en el sexto torneo nacional de debates del año recién pasado, a 8 equipos invitados nacionales de universidades y representativos de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad de nuestro país, y a 5 equipos extranjeros a quienes saludamos especialmente en esta oportunidad: la Universidad de la Veracruz, el Instituto de Estudios Superiores de Turismo y ESTUR y la Univer de Zamora, todos provenientes de México, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional de Colombia. Santo Tomás Viña del Mar hace propicia la oportunidad además para agradecer el patrocinio de este cuarto torneo internacional de debates al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y a la Unión Latinoamericana de Instituciones de Educación Superior ULADES. A continuación, quiero invitarlos a presenciar un video de bienvenida. Hace 9 años, en 2005, se realizó en Viña del Mar la primera edición del Torneo Nacional de Debates Santo Tomás. En aquella oportunidad, el rector José Weinborn del Villar apoyó la iniciativa porque, según sus visionarias palabras, debatir nos permitirá el desarrollo integral de nuestros estudiantes, que va desde el fortalecimiento de las capacidades intelectuales hasta su desarrollo valórico, considerando con ello la formación de actitudes y la correcta expresión de sentimientos e ideas. Hoy podemos afirmar que estas palabras se han convertido en una realidad, porque hemos comprobado que un estudiante que debate es un estudiante capaz de responder y analizar de manera crítica el mundo, asumiendo de forma constructiva los desafíos que plantea la sociedad actual y que se enfrenta de manera respetuosa a la diversidad. En este sentido, debemos remontarnos a los 3 primeros torneos nacionales de debates Santo Tomás, realizados entre los años 2005 y 2007, que de una u otra forma fueron años de aprendizaje y crecimiento. En estas 3 primeras ediciones, los ganadores fueron Santo Tomás La Serena, equipo que obtuvo el triunfo consecutivo los 2 primeros años, y Santo Tomás Concepción, quien se llevó la corona al sur el 2007. Luego avanzamos hasta el año 2008, donde se realizó el primer torneo internacional de debates Santo Tomás, con la participación de destacadas casas de estudios superiores de la red ICUSTA de Argentina, Brasil, Perú y Chile, representado por 9 sedes de Santo Tomás a nivel nacional. En aquella oportunidad, el primer lugar por equipos fue para la Universidad FASTA de Argentina. Esta experiencia internacional demostró que el espíritu e interés por desarrollar la capacidad de discernimiento de los estudiantes, junto a la capacidad crítica y propositiva frente a temas de contingencia, no solo estaba en nuestro país, sino que la encontrábamos a lo largo de nuestro continente. Fue en aquel momento donde comenzó la etapa de consolidación que ha permitido a Santo Tomás Viña del Mar realizar de manera intercalada torneos internacionales y nacionales de debates hasta el presente año. En este 2014, 26 equipos participarán de nuestra actividad, convirtiéndola en el torneo más grande de Chile y uno de los más relevantes de Latinoamérica. Hola,
Hola, soy Carolina Escobar de Televisión Nacional y quiero mandar un abrazo muy grande a estos jóvenes que están debatiendo los importantes temas de nuestro país. Así es, soy Gonzalo Ramírez, también periodista de Televisión Nacional, y invitarlos a que disfruten y aprovechen este espacio, siempre sano, cambiar opiniones y sobre todo los temas relevantes de nuestro Chile. Que estén muy bien. Chao. Hola, soy Claudia Conservi y quería enviarle un saludo y felicitaciones por estos 10 años de Santo Tomás debatiendo y aprovechar de toda la gente que me está mirando para que lo sigan haciendo. Es un ejercicio muy sano. Debatiendo nos escuchamos, debatiendo también construimos un mejor país. Universidad Santo Tomás, gracias por esos debates y por un mejor Chile. Les quiero mandar un saludo muy especial en estos 10 años de estos debates que sin duda son una instancia sumamente productiva. Ojalá que lo sigan haciendo, que sigan poniendo los distintos puntos de vista, porque eso es algo muy relevante para ustedes y también para el futuro de nuestro país. Que tengan unos lindos 10 años de parte de Carla Zunino de TVN. ¿Cómo están, jóvenes de Santo Tomás? Los invito a seguir debatiendo, los debates son importantes, hay que saber hablar y debatir. Les mando un abrazo grande, soy el chef Carlos von Millenbrook en estos 10 años de debate. Hola, soy Carlos Gienbailer, bueno, y sé que se cumplen 10 años ya de los debates de la Universidad Santo Tomás. Así que la invitación ahora es a que sigan debatiendo, qué importante es que no solamente en el hemiciclo se debata, sino que los estudiantes, el mundo académico también lo haga. Un beso y los mejores deseos para ustedes, chiquillos. Hola. Aquí, Pancho Melo, quiero darle un saludo a la Universidad de Santo Tomás, en especial a sus debates. Llevan 10 años instalando estos eventos de debates en donde jóvenes son capaces de argumentar, discutir, escuchar, que creo que es fundamental para cualquier sociedad y para nuestro país, el aprender a hablar y el aprender a escuchar. Hola amigos, soy Fernando Salavarrieta y quiero saludar con mucho cariño a toda la gente de la Universidad Santo Tomás y en particular a quienes están involucrados en esto del debate. Hace 10 años que comenzaron con esta maravillosa iniciativa y yo la celebro porque desde pequeño yo aprendí que del debate nace la luz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Consuelo Saavedra y quiero mandarle un saludo muy grande a toda la gente que organiza, pero sobre todo a la gente que participa en los debates de la Universidad Santo Tomás. Están cumpliendo 10 años, es una manera importante de aprender a reflexionar, a organizar las ideas, a intercambiar las ideas, a escuchar también al otro, y creo que participar en debates también ayuda a que tengamos una sociedad también donde el debate sea valorado, una sociedad mejor. Hola, soy Julián, aquí de Estudio. Buenos días a todos. Quiero saludar los 10 años ya de debates en Santo Tomás. Un abrazo gigante. Gracias por la participación, por seguir debatiendo y por participar estos 10 años. Ojalá que sean 10, 20 y 30 más. Saludos a todo el alumnado, por supuesto, y los profesores de Santo Tomás. Un abrazo. Sin más palabras, bienvenidos a Viña del Mar y bienvenidos al cuarto torneo internacional de debates Santo Tomás. Continuando con el programa, la coral femenina Viña del Mar interpretará un extracto de los himnos nacionales de los países participantes del cuarto torneo internacional de debates 2014, para lo cual ruego a los presentes ponerse de pie. Oh,
continuando con el programa. A continuación dará la bienvenida al rector de la Universidad Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás de Viña del Mar, señor José Weinborn. Señora Ana María Pellegri, vicerectora de Admisión y Asuntos Estudiantiles. Señor Enrique Gómez, vicerector de Administración y Recursos Humanos. Señor Manuel Olmos, distinguido rector de Santo Tomás de Rancagua. Señorita Priscila Corsi, directora regional de la JUNGI. Directivos superiores de Santo Tomás de Viña del Mar. Estimados equipos participantes del cuarto torneo internacional de debates. Como rector de las instituciones Santo Tomás de Viña del Mar y en nombre de toda nuestra comunidad educativa, les doy la más cordial bienvenida a nuestra casa de estudios. Bienvenidos quienes por primera vez nos acompañan y por supuesto a quienes por años han trabajado con nosotros para dar vida a este magno evento que siempre nos da motivos para sentirnos orgullosos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hace exactamente 10 años, el 2005, al inaugurar el primer torneo nacional, decíamos que la técnica del debate le impuso nuestro patrono, Santo Tomás de Aquino, y ante los múltiples desafíos que enfrentábamos en ese lejano mes de octubre, acreditaciones, aniversario institucional, torneo de debates, titulaciones, olimpiadas nacionales, le pedíamos que orara por nosotros. Más aún, le pedíamos una ayudita. ¿Qué pensará ahora Santo Tomás de Aquino cuando vea que una institución creada bajo el amparo de sus ideas demostró su calidad y seriedad superando con éxito todas esas tareas? Ojalá Tomás, desde el cielo, nos dé nuevamente una ayudita para superar otro mes de octubre y un final de año pleno de desafíos para las instituciones Santo Tomás. Ya hemos pasado gran parte de las acreditaciones institucionales, también de carreras, quedan aún varias. Celebramos hace unos días nuestro aniversario número 39 en Viña del Mar, y ahora por los próximos 5 días debemos sacar adelante este cuarto torneo internacional. Santo Tomás, no te olvides. Ora pro nobis. Quiero manifestarles con orgullo que este 2014 cumplimos 10 años consecutivos organizando este tipo de torneo, tanto a nivel nacional como internacional. Este trabajo que cada año realizamos con tanto esmero es porque creemos firmemente en las capacidades argumentativas de nuestros jóvenes y de igual forma porque estamos convencidos que muchos líderes del futuro, que tendrán en sus manos las decisiones más importantes de una nación, se encuentran reunidos en este salón. Han sido 10 años de sacrificios, pero también de infinitas alegrías. Les aseguro que dar vida a este torneo ha sido todo un desafiante reto para nuestra sede. No obstante ello, es gratificante ver que el espíritu que nos motiva desde el primer año se mantiene intacto y viene del firme convencimiento de que el éxito solo es posible tras caminar por el sendero del esfuerzo y el sacrificio. Tras esta década de debates, también se ha hecho presente la trágica trama humana de lo perecedero, lo que inevitablemente ha dejado un profundo dolor en nuestros corazones. Me refiero a la partida y lamentable pérdida humana del presidente fundador de las instituciones Santo Tomás, el señor Gerardo Rochavera, a la irreparable pérdida del profesor Julio Pinto Poblete, quien fuera nuestro primer capitán del equipo de debates de nuestra sede de Viña del Mar. Y ahora último, la inesperada y repentina partida del profesor Jorge Corbalán Gallardo, primer capitán de debates del equipo de la sede de Ovalle. Traigo a memoria estos nombres ligados todos a la génesis de nuestro debate, porque la historia institucional
no puede olvidar el valor de las personas que han dejado lo mejor de sí en Santo Tomás. Un recuerdo para todos ellos. Con el fin de no alargarme en demasía, quiero destacar solamente dos características de este cuarto torneo internacional. La primera es que es un torneo único en su especie, que abre una gran oportunidad a los alumnos de las instituciones presentes en discutir racionalmente acerca de temas de relevancia transversal e internacional, de manera documentada, analítica, sistémica, pero por sobre todo sustentada en un ánimo de sana competencia y de conocimiento personal. Se han organizado interesantes torneos de debate, pero este es el único torneo competitivo que se realiza a nivel internacional entre alumnos de instituciones latinoamericanas. La segunda característica es que es una actividad formativa. A través de este torneo queremos profundizar la formación de nuestros alumnos a partir de una actividad intelectual que requiere arduo estudio, preparación y dedicación. Se debate para fortalecer sus competencias argumentativas, retóricas y analíticas. No olvidemos que la llegada a este torneo ha estado precedida de un trabajo muy duro y constante. En síntesis, es esta una actividad de insondables aspectos formativos y no meramente informativos. Dicho esto, creemos que está bien competir y prepararse de buena forma para ganar, pero no a cualquier precio, sino demostrando lo que sabemos y lo que valemos, fruto todo del esfuerzo personal, lo que también implica no olvidar a todos quienes les han enseñado y aportado en su proceso formativo. En esta décima edición de los torneos de debate Santo Tomás, y para vivir esta experiencia de aprendizaje colectivos, nos acompañan importantes casas de estudio de América Latina, representadas por 26 equipos que debatirán durante una semana de reflexiones, de argumentos, de ideas. A los 6 equipos extranjeros de Colombia, México y Perú se unen hoy por primera vez prestigiosas universidades chilenas como son la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de Valparaíso, la Universidad Santa María y por supuesto las sedes clasificadas a nivel nacional de la Universidad Santo Tomás. También, y por primera vez, se han sumado a este encuentro equipos representativos de la Fuerza Aérea y de Carabineros de Chile. El solo hecho de interesarse por debatir y poner a prueba todas sus capacidades ya es un signo de que ustedes están destinados en la vida a triunfar, porque pocos son los capaces de entregar todo en este proceso de crecer y ser cada día mejores. Ustedes demuestran la alegría propia de los jóvenes por hacer las cosas bien, y esta felicidad proyectada debería ser luz para todos sus coetáneos de nuestro continente. Esperamos que tras una intensa semana de enfrentamientos, ganen los mejores y reciban el triunfo con humildad, sin olvidar abrazar al derrotado. Bienvenidos al cuarto torneo internacional de debate Santo Tomás de Viña del Mar. Disfruten de la semana. Muchas gracias. A continuación, se dirigirá a los presentes el rector nacional de las instituciones Santo Tomás, señor Jaime Fáter Gutiérrez. Muy buenos días, un saludo especial a nuestro invitado especial, maestro Roberto Bravo. Muchas gracias por acompañarnos, ya nos contaba que ha estado en varias sedes, falta Santiago, así que ya lo llevaremos. Un muy cordial saludo al rector de la sede de Santo Tomás de Viña del Mar, José Weinborn, y a todo el equipo directivo de la sede y al comité organizador de este evento. Saludar también a las autoridades de Santo Tomás que nos acompañan, rector de sede, autoridades de la Casa Matriz, pero por sobre todo un cariñoso saludo a todas las delegaciones, especialmente las que vienen de fuera de Chile, de otros países. Desearles que tengan una...
una estadía muy reconfortante en nuestro país. Y por supuesto también a todas las delegaciones de Santo Tomás y de las otras instituciones que hoy nos acompañan. La verdad que yo voy a ser muy breve, pero sí quiero destacar la importancia de este evento, este cuarto torneo internacional, que como ya lo mencionó el rector de la sede Viña del Mar, es primera vez que congrega, además de representantes de otros países, que ya es la cuarta vez que ocurre, a otras instituciones de nuestro país. Y eso nos parece que ya es entrar en una etapa superior de este torneo. Ya cuando se organizó el primer torneo, el año 2005, este décimo evento, ¿no es cierto? La primera vez ya fue un evento magno y requirió mucho esfuerzo y mucha organización y mucho tesón de parte de los organizadores. Cuando se pensó en hacer el torneo internacional la primera vez, fue otro gran desafío y contamos con el apoyo de instituciones de la red Icusta que estaban dispuestos a participar y salió adelante gracias nuevamente al trabajo de la sede. Pero hoy definitivamente estamos entrando en otra etapa y creo que ya marca sin duda la adultez de este evento. Así que felicitaciones a los organizadores porque realmente ya entramos en una etapa, como digo, de mayor nivel. Lo último que quería mencionar es que este evento también es de vital significancia, ¿no es cierto?, para lo que es nuestra misión, que es formar técnicos, formar profesionales, pero por sobre todo formar personas. Y esto es parte de esa formación integral. Lo mismo, hace una semana, el martes de la semana pasada, estaba yo en Concepción inaugurando el Congreso Católicos y Vida Pública, que se realizó en Concepción y en Antofagasta el día jueves, que también abarca la formación integral desde la mirada de los valores cristianos que nos sustentamos y con una mirada de participación también de expositores externos y también alumnos nuestros. Esta semana tenemos el torneo de debates, en tres semanas más tenemos las Olimpiadas de Santo Tomás, que congregan a más de 600, cerca de 700 alumnos de todo el país, de Arica a Punta Arenas, este año lo haremos en la ciudad de Talcahuano, para también tener otra instancia de competencia en el deporte, que también es formativo. Por lo tanto, este tipo de actividades lo que buscan en definitiva es una formación integral de nuestros alumnos y que les permitan también, como hoy día, conocer otras realidades de otros países, de otras instituciones, que lo que van a lograr es un crecimiento personal y obviamente de la comunidad de la que son partes. Eso es lo que nos interesa y por supuesto eso es lo que se va a lograr acá. No solamente van a competir y van a ganar los que estén mejor preparados, los que enfrenten de mejor manera las distintas pruebas, van a conocer nueva gente, van a tener nuevas amistades, van a, para muchos, conocer una nueva ciudad. Así que también espero que aprovechen esos tiempos, no solamente la competencia, sino que también el resto del tiempo, para que al final de la semana puedan decir: conocí una ciudad, conocí un país, pero por sobre todo conocí amigos, gente. Mucho éxito y felicidades. En el marco de la celebración de los 10 años de los debates Santo Tomás, será entrega especial de un reconocimiento al maestro Roberto Bravo por su gran aporte a la historia musical de nuestro país. Roberto Bravo González inició su formación musical en el Conservatorio Nacional de Santiago con Rudolf Lehmann, continuando posteriormente sus estudios en Nueva York y en los conservatorios de Varsovia, Moscú y Londres, en este último perfeccionándose con María Curcio. A lo largo de su extensa carrera ha ofrecido conciertos en los escenarios más importantes del mundo, entre los que se destacan el Carnegie Hall de Nueva York, el Palacio de la Música de Barcelona y el Palacio de las Artes de Montreal, entre tantos otros. Roberto Bravo, además, ha tocado con la Orquesta Sinfónica de Berlín, la Royal Filarmónica de Londres, las Orquestas Sinfónicas de Melbourne, San Pablo, Quito, Lima y, por supuesto, con la Sinfónica de Chile. Ha grabado para los más importantes medios de comunicación europeos,
entre los que se destacan la BBC de Londres, Radio Nacional de España y Radio France Musique. El año 1990, el gobierno de Patricio Aylwin lo distinguió como embajador cultural honorario. El año 1995 recibió el Premio Nacional de la Paz, año en que también fue distinguido por el gobierno de Túnez. Hará entrega de esta distinción el rector de las instituciones Santo Tomás de Viña del Mar, señor José Bainbor del Villar. Invitamos a nuestro distinguido invitado, señor Roberto Bravo, por favor. Queremos invitar al maestro, por favor, don Roberto Bravo, que nos deleite con un poco de su historia musical. Por favor.
Continuando con el programa, el capellán de las instituciones Santo Tomás de Viña del Mar, Padre Ricardo Tong, hará la bendición del cuarto torneo internacional de debates Santo Tomás. Buenos días, aquí habemos muchas personas. A mí cada persona es un hermano o una hermana. Por lo tanto, no importa quién seas, ni de dónde venga, ni cómo tú seas, somos hermanos. Y como hermanos nos respetamos. Yo soy sacerdote católico. Entonces, no puedo violentar a otros. Pero tengo sangre que se nota por dónde va. Y aquí va mi cuento. El sabio chino caminaba con sus discípulos. Avanzaban agrupados, aprendiendo de todos y de todo. La sabiduría del sabio chino sacaba tema de cualquier cosa, la sociedad, las canciones, los elementos de la educación, refranes, acertijo, todo era nuevo y lo hacía nuevo. Aquel día, ya al atardecer, se le ocurrió al maestro chino preguntarles: sabemos que ahora empieza la noche, pero ¿saben cuándo acaba la noche y amanece? Los discípulos empezaron a debatir con ingenio, diciendo cada uno, con más o menor prudencia y tino: ¿cuándo distinguimos una cabra de un toro? Al lechero del guardián de tráfico, un árbol de una farola, una bombilla de un balón de fútbol, un paraguas de una nube, y los razonamientos y argumentos iban y venían. El maestro chino escuchaba e insistía para que siguieran debatiendo, hasta que se agotaron. Al fin,
dijo el maestro, con calma y cariño. Cuando miras a una persona y reconoces en ella a tu hermano, cuando las cosas de la vida que veías siempre negras las comienzas a ver blancas, cuando sientas que tu corazón se vuelve más tierno y comprensivo, es que amanece. Si no es así, sea la hora que sea, sigue siendo noche para ti. Les deseo un buen amanecer a todos. Y ahora va la bendición, porque este fue como el preámbulo. Que los caminos te salgan al paso, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol brille cálido en tu cara y que las lluvias caigan suavemente sobre tus campos. Ve en paz y contento donde quiera que tus pasos te lleven, y hasta que nos volvamos a encontrar, que nuestro Dios te guarde en la palma de su mano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojalá que al terminar amanezca y no anochezca. Suerte y bendiciones. En nombre del rector de las instituciones Santo Tomás de Viña del Mar y presidente de la Comisión Organizadora de los Debates Internacionales Santo Tomás Viña del Mar 2014, agradece vuestra presencia en esta inauguración. Muchas gracias. Buenos días.